hacer fillas. El free jazz se ha convertido en una de nuestras principales corrientes porque es un género que permite reflejar claramente el sentido de unidad permanente en todo. Entonces tenemos un ritmo que abarca todos los ritmos, un tiempo que abarca todos los tiempos y un sonido que abarca todos los sonidos. Lo encontré por azar. Con los compañeros de la banda, pues hay una interacción buena, me parece que hay un lenguaje jazz hoy por hoy, en el tiempo que llevamos trabajando. Pues al momento de improvisar y eso, podemos ser muy libres. Principales influencias, tendencias, es el free jazz. Y el free jazz es un estilo, un género que tiene el campo abierto para lo que aparentemente es casualidad, para el error, para la serendipia. Serendipia es un espacio en donde todo el tiempo están ocurriendo cosas inesperadas, resultado de la espontaneidad y la libertad musical que nos permitimos para ello. Están ocurriendo cosas que antes no conocíamos y que nos están enriqueciendo. Algo fundamental es la interacción entre nosotros, porque todo el tiempo nos estamos retroalimentando. Bueno, soy Andrés Patiño. Aportar en Serendipia ciertas cosas como ritmos, sí, sacados del drum and bass, que me gusta mucho. Ritmos folclóricos colombianos. Ritmos de jazz. La parte más importante es como la improvisación.
Serendipia tiene ese carácter, ¿no? Como de somos cuatro improvisadores buscándolo. Sobre los temas de Serendipia, ¿no? Están hechos por cada persona, independientemente de su inspiración. Se les da un manejo en ensayo donde se moldean y se tejen hasta el punto de que le damos nuestro lenguaje. Hablan de la fuerza. Son cosas tan sencillas, desde un color hasta un saludo. Como algo interior de cada uno hacia la música y hacia la vida misma. La razón personal por la cual hago música con Serendipia y música en general es porque veo en ella la posibilidad de una herramienta de crecimiento espiritual. Cuando estoy componiendo, cuando estoy tocando, cuando estoy improvisando, estoy conociendo, y en la medida en que me conozco tengo más posibilidades de encontrar la paz. Y si eso lo puedo transmitir a las personas que están oyendo. Ese sentimiento u otros sentimientos que ni me imagino puedo transmitir, entonces eso es perfecto.